En primer lugar, pues a nuestros invitados, Carlos Andrés Santiago, Carlos, ambientalista, miembro de una organización que se llama Colombia Libre de Fracking, creo que un tema bastante relevante en Colombia. José Santos Caicedo, del proceso de comunidades negras, que segura, yo creo que en algún momento nos hemos encontrado en el pasado. Sí, nos hemos visto en el pasado. Y un tema también muy importante, pues, para la universidad, para el país, por la relación que tiene esta institución, pues, con las comunidades. Incluso en la movilización de diciembre pasado, la Guardia Cimarrona se quedó aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Y el colega Yesid González, colega porque nos conocemos desde hace bastante tiempo como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y pues ahora directivo de la ADE y profesor de colegios públicos. Estamos esperando a Victoria Avendaño de FECODE, esperemos que pueda llegar porque también la presencia de los profesores aquí es muy importante por el paro, la movilización que se está convocando para la próxima semana y que seguramente nos van a hablar hacia adelante. Sabíamos que era posible que tuviéramos poco público, sin embargo hemos pedido que tengamos el audio y el video porque la intención es que podamos compartir, rotar este conversatorio por todos los medios posibles, porque este es apenas un inicio de una serie de diálogos, de conversaciones que queremos tener con los activistas, organizaciones sociales en el país a lo largo del año, centrados en un tema que es importante, que es la educación superior pública, pero tocando distintos temas de la realidad nacional, en la que seguramente la Universidad Pedagógica debe estar involucrada. Sabemos que es un día difícil. ¿Por qué es un día difícil? Porque estamos en la primera semana de clase, pero finalizando el 2019-2, entonces buena parte de nuestra comunidad está finalizando en estas semanas, en estas cortas semanas, las clases. ¿Victoria? Victoria. Sí, te estábamos esperando, sí, por favor, muchas gracias por venir. Entonces van a estar seguramente ocupados en sus tareas académicas, pero por eso es importante estar aquí y a la vez tener el documento visual para que lo puedan seguir observando, pero sobre todo estarle dando una apertura a este tipo de espacios para que sigamos conversando y sobre todo teniendo acciones con relación a la movilización social en Colombia. En la finalización de este semestre, pero en lo que nos espera a lo largo del año 2020. Y además, pues la complejidad que nos trae, pues las manifestaciones que se presentaron en la ciudad el día de ayer, pues también aprietan un poco los calendarios que venimos teniendo. No van a ser unos espacios que digamos académicos en todo el sentido, sino que en verdad podamos sentirnos libremente de expresar con tranquilidad nuestras ideas y poder charlar sobre distintos temas que yo creo que tienen que ver con la realidad nacional en el país. En ese sentido hay una serie de preguntas que hemos venido como construyendo y que quisiera plantearles a ustedes para que a partir del diálogo con el público y los documentos fílmicos podamos seguir abordando. Uno de ellos es el que pudiéramos hacer un balance. Yo creo que todos de alguna manera pudiéramos hacer un balance sobre la movilización actual en Colombia que inició con el paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Un poco que, porque este es un paro o una movilización social bien particular porque convergen distintos grupos, organizaciones, iniciativas, aquí están solo una parte de ellas. La idea es que se adelante
vengan más, ¿sí? Faltan los pueblos originarios, faltan los campesinos, faltan los pescadores, faltan las mujeres, ¿sí? Y que seguramente en los próximos también estén en este lugar. Entonces, un poco desde el lugar en que cada uno está a poder hacer ese balance, incluso de manera crítica, para seguir en ese mismo proceso de movilización. Esa es la primera, y es poder hacer ese balance, y de ahí seguimos conversando sobre las otras preguntas o las que pudieran ir surgiendo del auditorio de ustedes mismos a lo largo del conversatorio, que esperamos vaya hasta las 11 de la mañana. No sé si alguien en particular quiere iniciar. Buenos días. Bueno, yo vengo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, creo que ya les dijeron. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Frente a la pregunta que nos hacen, o la reflexión que debemos hacer sobre el balance de la movilización social a partir del 21 de noviembre, yo quiero precisar varias cosas. Lo primero es que efectivamente es una movilización que no inicia el 21 de noviembre. O sea, debemos tener en cuenta que para que se diera la movilización el 21 de noviembre, eso tuvo que estar precedido de otras actividades que organizaran la actividad del 21 de noviembre, y que no podemos minimizar aquí esas actividades que previamente se hicieron. Y quiero referirme a la más inmediata, al 21 de noviembre, que es la que tiene que ver con la fecha del 4 de octubre, cuando se convocó un encuentro nacional de emergencia, donde participaron diferentes organizaciones sociales, entre esas las centrales obreras. Obviamente participamos nosotros como federación, participaron organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, etcétera, diferentes organizaciones sociales que se trasladaron de diferentes partes del país. Nosotros estuvimos en ese encuentro y allí se hizo un análisis de cuál era la apuesta política, la agenda política y legislativa, económica, social del gobierno de Iván Duque. Y a todo eso que nosotros analizamos allí, empezando por las voces que ya se venían anunciando de la reforma laboral, de la reforma tributaria, de la reforma pensional, del holding financiero, etcétera, se le llamó el paquetazo de Duque, y eso fue como la consigna que se armó para poder salir a partir de ese momento al resto del país a ayudar a organizar en todas las regiones los diferentes comités de paro para poder llegar a lo que fue el 21 de noviembre. Entonces, es bueno que precisar que realmente esto no inicia el 21 de noviembre. Y más allá del 4 de octubre, ya cada una de las organizaciones sociales por separado venían realizando actividades de rechazo, actividades de protesta, movilizaciones, que los vimos nosotros desde el año 2018 y desde el inicio del 2019 con los paros estudiantiles, con los paros de las centrales obreras, con todas las movilizaciones de las diferentes organizaciones sociales. Luego, lo que se da el 21 de noviembre es como ya la expresión organizada, la máxima expresión de todas esas actividades que habían precedido esa gran movilización que se dio el 21 de noviembre. La segunda precisión frente a esto, o reflexión que quiero que conversemos sobre eso, es que el 21 de noviembre la participación fue una participación que ninguna de las organizaciones que estábamos en ese proceso de consolidar y de concientizar, por así decirlo, al resto de organizaciones para su participación, nos imaginábamos la magnitud de la aceptación que tenían todas estas cosas que se estaban denunciando en los diferentes sectores sociales. Entonces,
Hay unas expresiones que dicen a los dirigentes del paro se les salió de las manos. No, yo creo que no se salió de las manos. Yo lo que creo es que pegó tanto la consigna contra el paquetazo de Duque y la expresión de cada uno de los elementos que se explicó en cada uno de los eventos, que los diferentes sectores sociales se sintieron identificados. Porque aquí no hay sector social que no esté afectado, o sea, del pueblo que no esté afectado por la reforma tributaria, que no esté afectado por la reforma laboral, que no esté afectado por la reforma pensional, etcétera. Entonces yo creo que se sintieron directamente afectados y tocados por esos puntos que se empezaron a socializar y sin precedentes, diría yo, porque ni siquiera pues conociendo la historia del paro de la década del 70, yo creo que no, que esto superó en número realmente, en cantidad, y yo creo que incluso en calidad, ese paro cívico del año 77. Entonces, yo creo que es bueno que se introduzca también ese elemento para el conversatorio, en el sentido de que sí hubo identidad de la mayor parte de la población colombiana afectada por esta política neoliberal del gobierno de Iván Duque, y que de alguna manera se sintieron identificados en los diferentes puntos del paquetazo. Y la tercera elemento que creo yo que tenemos que mirar para él, la reflexión, es que esta es una movilización social que no se la puede adjudicar nadie. Esta es una movilización social que no es de la izquierda, es una movilización social donde diferentes sectores sociales con diferentes pensamientos participan, y hemos visto en las movilizaciones y en las réplicas que se han hecho de las movilizaciones desde el 31 de noviembre, cómo sectores ubicados en diferentes estratos han salido de alguna manera a manifestarse. Los cacerolazos, por ejemplo, comenzaron no en el estrato 1 y 2 ni en los sectores más deprimidos. Los cacerolazos el 21 de noviembre en la noche iniciaron en los barrios residenciales de estratos altos, porque no pudieron participar en la movilización, pero que de alguna manera se sintieron tocados y pensaron que tenían que salir a manifestarse. De esa manera creo que nosotros tenemos que tener la amplitud para entender que este no es un paro que lo podemos encasillar solamente en un paro de la izquierda, y que tenemos que tener la comprensión cabal de que aquí lo que tenemos es que sumar. Y para sumar al resto de la población, nosotros tenemos que utilizar formas, métodos y tácticas correctas, que me imagino que más adelante se irá a mirar ese punto, pero son como los tres elementos que yo introduzco desde la Federación Colombiana de Educadores para la reflexión de este primer eje temático. Bueno, yo quisiera arrancar con algunas reflexiones de cosas que me han tocado en este proceso de paro nacional. Nosotros, como sector ambiental, como sector ambiental participamos en el Comité Nacional de Paro desde noviembre, desde antes de la movilización, también con una preocupación y a entender que los temas ambientales son hoy parte de la agenda pública, pero además de la agenda que moviliza y que está tocando la sensibilidad. Estamos acá en la Universidad Pedagógica, una universidad pública, pero quiero remitirme a un tuit de hace una semana, tal vez, del decano de Economía de la Universidad de los Andes, en el que planteaba, decía: en la inducción de los estudiantes de primer semestre de economía, les hicimos la pregunta: ¿cuál es el principal desafío que tienen los economistas a futuro? Y mostró una tabla de cómo contestaron los estudiantes, y el 45% de los estudiantes consideró que el principal desafío, de economía de la Universidad de los Andes, consideró que el principal desafío era el cambio climático.
Y cuando uno empieza a ver el hilo y las respuestas, pues algunos economistas tradicionales no entendían por qué a los jóvenes de hoy o a los primíparos de hoy no les importa el crecimiento económico, no están en función de que su carrera genere para el bienestar de unos pocos y porque el tema de cambio climático era la prioridad para el 45% de ellos, al menos fue lo que contestaron en la inducción. Y empezamos a entender que hoy hay una sociedad que viene con un chip diferente frente a los temas ambientales, sobre todo los más jóvenes e incluso los más niños. Yo soy papá, tengo un hijo, y mi hijo tal vez me regaña muchas veces. Yo, cuando estoy con él, por ejemplo, trato de ser mucho más coherente de lo que soy, pero si por alguna razón utilizo plásticos, si por alguna razón compro algo que tenga icopor, si por alguna razón desarrollo alguna práctica que no sea coherente, pues el primero que me llama la atención es él. Me dice, oiga, vea, el ambientalista, y está, ta, y me pega el... Y uno entiende que hoy la generación o las generaciones más jóvenes están muy preocupadas por lo que está sucediendo en el planeta, porque sin duda alguna, para poder acceder a muchos otros derechos, pues primero tenemos que tener una casa común en donde vivir, y esa casa común está amenazada. Ayer salió una noticia, de muchas que han venido saliendo los últimos meses. La de ayer era que la Antártida alcanzó el récord histórico de temperatura de 23, 25 grados centígrados, lo que implica la aceleración del derretimiento de los glaciares y con eso los impactos no solo en el aumento de la temperatura, sino también en la liberación del CO2 que se encuentra allí y los impactos que puede tener para esta generación. Y algunos nos llaman un poco radicales cuando decimos que seguramente nuestros nietos o incluso nuestros hijos no sabemos qué les depara el futuro. Y esa es una reflexión muy importante porque cuando logramos salir a las calles el 21 de noviembre y en las movilizaciones posteriores, un común denominador era encontrar mucha gente con pancartas, con camisetas, con banderas, con performance relacionado con los temas ambientales. Y uno decía, aquí, ¿qué es lo que sucede? Y sin duda alguna este gobierno, el gobierno de Iván Duque, pues ha puesto claramente, ha marcado un interés, y su interés es un interés depredador del medio ambiente, son políticas que van en contra de los intereses de la naturaleza. Entonces profundiza, saca dos borradores de decretos, si ustedes recuerdan, entre el 24 y el 31, sacó dos decretos, uno para los pilotos de fracking, otro para retomar la expresión aérea con glifosato. Están en trámite el proceso de licenciamiento ambiental a Minesa para explotar oro en el ecosistema del páramo de Santurbán en Santander, pero están adelantando el licenciamiento para otro proyecto en Jericó, Antioquia, con el impacto que puede tener en esa región, pero al mismo tiempo están avanzando en otro tipo de políticas que claramente van en contravía. Sin embargo, cuando el presidente Iván Duque viaja a Davos, hace 15 días que estuvo en Davos, pues más o menos dijo que Colombia es el ejemplo mundial y hasta lo felicitó al Gordo y dijo que Colombia es un ejemplo mundial en lucha contra el cambio climático, pero y contó allá que va a sembrar 180 millones de árboles y que ya ha sembrado 20 y pico, pero nadie sabe. Cuando le preguntaron al ministro de Ambiente en RCN Radio, le preguntaron 6 veces dónde estaban los 27 millones de árboles y nunca supo contestar. Decía, no, ya, apenas ahora cuando cuelgue la llamada busco la información y se las mando, pero usted es el ministro de Ambiente, ¿dónde están los 27 millones de árboles sembrados? ¿Cuáles son los departamentos? ¿Cuáles son los municipios? ¿Con qué institución? ¿Dónde están los contratos? ¿Quién los firmó? ¿Quién sembró? Y claramente lo que se demuestra es que hacia afuera. Pero esto, y lo voy a conectar con una segunda experiencia de la movilización y que creo que es algo que enriquece mucho, y era lo que estaba hablando la compañera de FECODE, y es cómo el 21 de noviembre logró conectar a gente que históricamente jamás se había movilizado. Uno, cuando ustedes recuerdan hace tal vez un año que se salió una actividad en la Plaza Bolívar por el tema de líderes sociales, se llenó la plaza, mucha gente en la noche con velas,
y salieron en la defensa de los líderes sociales y a rechazar el asesinato de líderes en muchos territorios del país. Y asimismo se han convocado movilizaciones históricamente, pero siempre sale el mismo sector, ¿no? Gente de centroizquierda, de izquierda, que somos críticos del modelo de nación, que tenemos de pronto algunas características en común. Pero el 21 de noviembre, y creo que la expresión más importante para mí de la movilización después del 21, fue el cacerolazo de la noche del 21 de noviembre en Bogotá y en muchas ciudades del país. Yo ese día, por razones de seguridad, no llegué a mi apartamento y llegué donde un familiar, y el familiar vive acá en Bogotá, en una zona estrato 6, y me quedé en el apartamento de él esa noche. Y a las 11 de la noche escuché el ruido de las cacerolas y salimos a mirar, y en un barrio de estrato 6 en Bogotá, habían 2.000 personas en la calle con cacerola en mano. Y los días siguientes, mucha gente en el norte de Bogotá se movilizaba a la 147 con séptima, que es donde queda la residencia del presidente Iván Duque, a cacerolear allí. Y cuando empezamos a intentar con algunos amigos que les gusta mucho el tema de investigación en ciencias sociales y demás, hicimos un ejercicio muy sencillo de intentar ocultar, logramos entender que el 21 de noviembre conectó a esa ciudadanía que jamás en su vida había salido a la calle, pero que claramente hay y permanecen algunas razones que llevan a la gente a tener un descontento no solo con el gobierno, sino también con el sistema político, pero también por la forma como históricamente la derecha ha manejado el país, también por la desigualdad. Y la gente entendió en el fenómeno del 21 de noviembre, en lo que pasó ese día y en las semanas posteriores, entendió que ese era el momento para poder expresarse. Ahora, y seguramente será tema más adelante, el reto y la pregunta es cómo lograr que esa movilización se mantenga, cómo lograr que esa gente que salió esos días, que se conectó, que sintió en el cacerolazo, que sintió en la calle la expresión legítima, la forma legítima de expresar su descontento frente a este gobierno, cómo logramos que ese ejercicio se mantenga y que no terminemos quedando después marchando, pues los que siempre marchamos y los que hoy un poco macartizan, y es que pues es la marcha de la izquierda, que son los mismos, que son los que quieren acabar el país, que son los que quieren un poco la forma como el gobierno ha intentado estigmatizar y deslegitimar esta legítima movilización ciudadana. Entonces creo que hay algunos elementos importantes para la discusión y para la reflexión que considero deben tenerse en cuenta en la apuesta y en lo que se viene. El 2020 es un año en el que se va a mantener la movilización social. Ya lo hemos visto, hemos tenido espacios de encuentro, tenemos una agenda que va a tener momentos muy importantes en marzo y en el mes de abril, una apuesta de un paro nacional, de la producción de un paro nacional que realmente toque el bolsillo, que realmente toque los intereses de este gobierno, para que este gobierno entienda que definitivamente hay una ciudadanía y hay unas organizaciones que están reclamando un cambio. Cierro con la experiencia de lo que han sido los espacios de diálogo o de acercamiento con el gobierno, y particularmente incluso con el mismo presidente Iván Duque. Cuando uno entiende y cuando uno se da cuenta lo que está planteando el gobierno en estos espacios, pues el gobierno se para. Hace dos días se retomaron los acercamientos en el año 2020, y más o menos la postura de Diego Molano fue decir, solo de los 104 puntos del pliego, solo el 10% de ellos están en discusión. El otro 90% son temas que no le competen al gobierno o son temas sobre los que el gobierno no va a discutir. Por ejemplo, el tema de fracking, dijeron, ese es un punto que ustedes lo pueden poner ahí, pero no es un tema de discusión para nosotros en la agenda, porque nosotros ya tenemos una decisión y una postura tomada. Y uno de lo que entiende es que la posición un poco del gobierno es una posición autista de intentar deslegitimar, pero además asumir que lo que está sucediendo afuera es simplemente una expresión de una minoría que quiere básicamente ganarse en las calles lo que no se ganó en las urnas. Es lo que ellos repiten en muchos escenarios, y lo que dicen es, pues ustedes quieren cambiar el modelo del país, quieren los 104 puntos, pues vayan y gánense las elecciones y después vienen, pero nosotros no vamos a sentarnos a negociar. Y es una posición de un gobierno que claramente
no está entendiendo y no está escuchando y no se está dando cuenta de los reclamos que se están dando en las calles. Y yo creo que el reto que tenemos nosotros pues es profundizar la movilización para que asimismo este gobierno entienda de una vez por todas que lo que está haciendo lo está haciendo muy mal y que la gente está saliendo a las calles no porque esté contenta ni feliz con sus actuaciones, sino que está realmente molesta y está exigiendo transformaciones estructurales. Buenos días con todos, con todas. Agradecerle a la universidad por la invitación y agradecer además de todo corazón por habernos albergado acá en diciembre. Sí, en el encuentro pues que se hizo de movimiento social. Yo creo que para hacer ese balance del 21N, yo creo que debiéramos irnos mucho más atrás. Movilización que venían en ascenso. Y uno diría, digamos, así haya sido sectorial, ¿sí? Está lo del paro agrario, 2013, 2014, 2015 e incluso con la minga social y comunitaria en el suroccidente, ¿cierto? Ahí. Pero también hay otros hechos que seguramente a la hora de configurar esto que se configuró en noviembre le da ánimo y fuerza a la gente, que tiene que ver con el paro cívico en Buenaventura, ¿sí? En el 2017. Incluso el paro cívico del Chocó. Ahí hay elementos que, sobre todo para el caso de los estudiantes, debieran, digamos, coger esos elementos. ¿Nosotros qué planteamos? Digamos, cuando uno está en el monte, ¿sí?, y convoca a una minga, cada quien que lleva su herramienta, ¿cierto?, debe juntar las tongas para que se complemente y se desarrolle una buena minga. Y entonces lo que nosotros creemos que efectivamente sucedió en noviembre es que se empezaron a juntar todo ese tipo de tongas. Estoy hablando como Pacífico Sur, ¿sí?, como tumaqueño. Había que juntar esas tongas. Pero para juntar esas tongas toca tener un buen entendimiento. Porque si no, si cruzamos las tongas, nos podemos cortar. O como diríamos nosotros, nos podemos machetear. ¿Sí? Pero si encontramos en el desarrollo de esa tonga las avispas, las culebras, pues tenemos que rodear todos para poder saber qué hacemos o cómo esquivamos esas avispas o esas culebras. Que hoy tenemos ese reto de cómo esquivamos esa culebra mayor que se llama un Estado, un gobierno racista, clasista y xenófobo y además machista. ¿Sí? Y entro por el tema de lo del racismo y la discriminación en este país. Uno escucha a todo el mundo hablar, afortunadamente ya reconocen a los indígenas, pero a los negros y a las negras no nos reconocen. No queremos que nos reconozcan simplemente porque nos ven bailar o porque nos ven jugar fútbol. Queremos que nos reconozcan por el aporte que le hemos hecho a la construcción de este país. Y en esa dirección entonces, uno con la experiencia que se dio en Buenaventura, uno dice, hay que llegar a lo nacional a ponerle ese. Tenemos una forma distinta de movilizarnos. ¿Sí? Y si ustedes nos vieron el 21 de noviembre y los días sucesivos, ¿cómo nos movilizamos nosotros? ¿Sí? Que entonces que estaba el WhatsApp,
que estaba el cununo, que estaba el bombo, y a todas las consignas que seguramente tenía el movimiento social, nosotros le pusimos ritmo y le pusimos música. Eso para mostrar es que somos distintos, pero en esa diversidad hay que construir. Ahora bien, a nosotros nos preocupa, digamos, temas trascendentales, como que nos estén asesinando y nos estén exterminando. Y uno de los elementos entonces que dio para que juntáramos y pudiéramos salir también fue ese etnocidio o genocidio que está habiendo en el país contra los líderes y las lideresas, que seguramente en las grandes ciudades simplemente se escucha por noticia, es que mataron a un líder más o una lideresa más en el Catatumbo o en el Cauca o en Nariño, tal. Y eso preocupa. Y uno entendería que estos otros sectores que pudieron salir a los cacerolazos el 21 y sucesivamente, puede haber sido ese el llamado, en decir, oiga, no aguantamos más que estén asesinando a la gente, sea de donde sea, sean de centro, de derecha, de izquierda, sean de movimiento social o no, ¿sí? Y ahí uno se preguntaría, ¿cuántos asesinatos están ocurriendo en Bogotá y que no salen a la luz pública? En cada una de las localidades, solo ubicando Bogotá, ¿sí? Pero como uno viene desde las regiones, entonces uno intentaría abarcar eso de lo nacional, para decir entonces que lo del 21 puede haber sido un llamado a decirle a todo el pueblo colombiano, oiga, hay que juntarnos y hay que reclamar por el derecho fundamental a la vida y a seguir perviviendo como pueblos y como cultura. Y ese es el reto que hay, digamos, de este 2020, ¿sí? Si somos conscientes y coherentes con ese llamado que desde las distintas regiones, que desde las distintas expresiones estamos haciendo. Por lo tanto, entonces, lo que uno haría el llamado es, en las casas de nosotros está la puerta, está la ventana, pero también hay endijas. Y por donde uno primero observa es por la endija. Uno entendería y comprendería entonces que lo del 21 fue solo una endija. Y hay que pasar a mirar por la ventana. Y que posteriormente habría que mirar por la puerta. Pero de esa casa, casa común, como le llamó el compañero, que se llama tierra, ¿sí? Que se llama planeta. Y entonces hay que mirar entonces, si miramos efectivamente, es que todos podemos caber, si todos nos ponemos en la misma dirección, o como diríamos en el Pacífico, a remar para el mismo lado, para defender esa casa común que se llama planeta Tierra. Muchas gracias. Buenos días, un agradecimiento a los compañeros de la mesa, compañera Victoria, a los compañeros, compañero profesor, vicerrector Harold. Recuerdo que la primera vez que yo vi a Harold no lo vi en persona, sino lo vi porque la secretaria, una histórica secretaria de la Facultad de Sociales, tenía una foto de Harold cuando era estudiante, tenía una foto de Renan cuando era estudiante, tenía una foto de varios de los que son ahorita protagonistas de esta
de esta universidad pedagógica habían ingresado a esta universidad. Yo no soy del pregrado de acá. Yo soy de la distrital y me siento orgulloso, pero mi maestría es de aquí. Entonces, tengo dos madres grandísimas que quiero mucho, que es la pedagógica y la distrital. Y aquí, afortunadamente, me dieron la oportunidad de ser maestro catedrático. Y bueno, espero que cuando termine mi función sindical pueda volver otra vez a dar clase, ojalá en la electiva que tenía, que era sobre paramilitarismo. Y escuchando a los compañeros que están en el territorio, que es una forma de ver el paro nacional y que son otras dinámicas en las cuales uno se mueve, pues acá en Bogotá también nos está llegando poco a poco el seguimiento, la persecución, la amenaza. Digamos que estamos en medio de un gobierno que no le da vergüenza permitir este tipo de actuaciones. El sábado, un compañero del Ejecutivo, el compañero Rivas, tuvo un atentado que, si no es porque está en su camioneta blindada, pues lo hubieran matado. Y así cientos de líderes sociales han muerto porque el gobierno no les ha dado la protección necesaria, porque le asignaron los esquemas de seguridad a personas que no lo necesitaban. Hoy hay una discusión en el Consejo de Bogotá muy interesante, si un concejal de Bogotá necesita una camioneta blindada o si más bien la necesitan en Tumaco, ¿cierto? O si la necesitan en el Guaviare. Incluso en el Cauca han sido asesinados líderes sociales que tienen esquemas de seguridad. Es decir, eso no garantiza absolutamente nada. Pero por fortuna el compañero del Ejecutivo tenía su esquema de seguridad y se salvó. Y el día viernes de la semana pasada o antes fueron amenazados todos los maestros y maestras del Salado. Creo que Harold por aquí hace una salida de campo por ahí cerca de los Montes de María. Y precisamente estábamos conmemorando los 20 años de esa cruel masacre del Salado, en donde el informe de memoria histórica del Salado, un rostro de una masacre, en donde le dan rostro a las víctimas, a los muertos. El primer muerto del Salado fue el profesor de la escuela. O sea, lo que yo quiero plantear aquí es que en medio de todas estas discusiones internas de la mesa y de los sectores del Comando Nacional de Paro, los maestros y las maestras han jugado un papel fundamental en el desarrollo del movimiento social y popular en Colombia. ¿Sí? Hoy, hay que decirlo, FECODE recupera su protagonismo en cabeza de la lucha popular. Porque una de las críticas que se le hacía era que dejaba colgado a los estudiantes, que dejaba colgado a los campesinos, que dejaba colgado a los compañeros y compañeras de los sectores en los barrios, porque siempre salíamos era por nuestras reivindicaciones. Pero hoy, lo que ha demostrado la Federación, FECODE, la ADE, los maestros y las maestras, es que están saliendo a respaldar unas reivindicaciones más allá de las reivindicaciones magisteriales. Y eso es muy importante, porque para conectar todo eso, lo que uno ve el 21N es que más importante que la movilización, que fue grande, que llenamos la plaza varias veces ese día, fue lo que sucedió en la noche. Y lo que sucedió en la noche ya lo describieron los compañeros y la compañera. Es el abuelo, la abuela, las madres, padres de familia, los ciudadanos del común que no tienen ni la costumbre de salir, que no están de acuerdo muchos con las marchas, ¿sí?, ni con las acciones de protesta, porque uno cuando es estudiante de universidad pública, lo primero que le dicen en la casa es: oiga, mijito, no se vaya a meter en problemas. Usted siempre que sale y uno ve esos tropeles en esa universidad, ay, Dios mío, mijo,
que no sea usted el que está por ahí. Porque digamos que la gente del común no tiene la posibilidad de salir a protestar. ¿Quiénes están saliendo a protestar? O sea, ¿quiénes salieron el 21 de noviembre? Los maestros, las maestras, los sectores organizados, los estudiantes, los sectores de izquierda, que históricamente hemos salido a marchar. Que nos conocemos y nos reconocemos en la calle siempre. Uno dice, uy, ojalá venga alguien diferente. En la calle siempre nos encontramos los mismos. Porque el grueso de la población tiene que ir a cumplir un horario. Porque el grueso de la población no puede salir a marchar. Por eso yo a los maestros y maestras les digo, nosotros somos privilegiados. Somos el sector más privilegiado entre los trabajadores. Porque a nosotros nos pagan por ir a marchar. Hace años, compañera Victoria, unos 20 años que no tenemos descuentos. Bueno, hablo de Bogotá. Más o menos como unos, sí, más o menos más de 15 años que no hay descuentos por salir a marchar. Pero eso lo permite es la fuerza de la organización. Porque FECODE y la ADE son sindicatos que son patrimonio de los trabajadores y las trabajadoras. Y ese patrimonio hay que seguirlo cuidando y cultivando, a pesar de los errores. Aquí hay que decirlo también, ¿sí? Hay un momento muy tensionante de todo este movimiento que casi se fractura, eso hay que decirlo. Y para mí era muy triste y muy preocupante porque era la primera vez que yo veía en toda mi historia, en mi corta historia en la lucha popular y social y universitaria, en que yo veía sectores que nunca los había visto sentados en la misma mesa. ¡Nunca! Y se pudieron sentar. Y pudieron llegar a acuerdos. Y espero que vuelvan a llegar a acuerdos para que esa mesa no se rompa, porque eso sería mostrarle al gobierno, pero sobre todo a la historia, de que no estuvimos a la altura del momento político. Y eso es muy importante. Ojalá todos podamos ceder para que esas pugnas, esas diferencias, esas divergencias se puedan saldar y podamos salir unificados. Entonces, para ir cerrando, ese 21, si bien fue muy importante, desde mi perspectiva es esencial lo que pasa en la noche. Y es el sonido de esa cacerola que se va haciendo cada vez más y más sonora, más y más personas, la gente en pijama, la gente en chancletas, la familia, el barrio. Hubo una comunidad, ¿sí? Hubo por fin una expresión de lo que tanto hemos trabajado, que era tejido social. Que nos lo quisieron cambiar al otro día con el miedo y el terror. Mientras que el 21 salimos felices, contentos, animados, en solidaridad, a tocar, a protestar. Al otro día, el plan, la burguesía se organiza muy rápido, ¿no? Ellos sí demuestran cómo se organizan y se unifican rápido. Mientras que nosotros llevamos como 3 meses tratando de definir una mesa de quienes nos representan. Es que a mí nadie me representa. Parece muy chistoso eso porque yo me represento solo, entonces yo tengo que estar allá en la mesa. ¿Y usted a quién se representa? Pues a mí, porque a mí nadie me representa. Y esas han sido discusiones que se han dado al interior del comando o de la mesa de negociación del paro. Y uno dice, oiga, a ver si, decía un amigo burgués, decía, mire, Jesse, ustedes nunca van a ganar por una sencilla razón, ustedes nunca van a seguir la máxima de Marx. Y es proletarios del mundo unidos. ¿Por qué nos cuesta tanto unirnos? Pero demasiado. A la burguesía no le cuesta nada unirse. Se unen, ganan y siguen con sus diferencias. Pero se unen y ganan. Nosotros no somos capaces. Eso es muy triste. Y esperamos que esto no vaya a romper, sino todo lo contrario, que salga fortalecido el Comando Nacional de Paro. Entonces ese 22 nos quisieron sembrar el miedo, nos quisieron sembrar el terror. Es vergonzoso, a mí me obligaron a salir con un palo de escoba, y digo me obligaron porque mi vecina con un machete casi no me deja dormir, golpeando la puerta, ¿sí?
que se nos metieron, que se nos metieron. Y tuve que salir vergonzosamente con un palo de escoba. Y digo vergonzosamente porque, ¿qué más hacía? O sea, bueno, salir y salí a hablar con los vecinos, ¿sí? Y bueno, todos resultaron ser unos pequeños Rambos en potencia, ¿no? O sea, organizaban comandos, organizaban contraseñas, uniformes, ¿sí? Un poco de gente amarrándole cuchillos a los palos. Yo decía, ¡qué peligro! Y corriendo de lado a lado, yo, por favor, señor, no corra, que se puede caer y se puede hacer daño. Y se metieron. Y cuando uno veía que se metieron, era la policía que pasaba haciendo ruido, ¿cierto? Para que fueran aplaudidos. ¿Sí? La estrategia fue muy buena. Muy buena. Alguien gritaba, se metieron, todos corrían y después pasaba la policía y todo el mundo, ¡bravo! ¡Bravo! Nuestra fuerza pública. ¿Cierto? Una estrategia muy buena. Sin embargo, no caló lo suficiente. Porque el 23, esto fue como una borrachera, ¿no? Como toda una... Un éxtasis, fue puta de... Oh, vamos a matar al que se meta aquí. Yo le decía, y si se entra alguien, ¿qué vamos a hacer? ¡Lo matamos! ¿Y por qué lo vamos a matar? Porque se metió. Y... Porque sí. Muy primitivos. O sea, la purga les quedó en pañales. No, y lo más chistoso, pero más preocupante, es que los padres de familia fomentaban que chicos, adolescentes y niños estuvieran también ahí y les enseñaban, no, veas que usted tiene que proteger su propiedad, y viven en arriendo. Era lo más gracioso, porque el apartamento no es de ellos, viven en arriendo, pero bueno, hay que proteger la propiedad del patrón, bueno, de la arrendataria, en fin. Al otro día... menos mal yo era consciente de que pasaron unas abuelitas y dijeron, no, a nosotros nos protege Dios. Y yo, ay, sí, sí, señora, me va a dormir, muchas gracias. Dejemos todo esto en manos del Señor. Miremos a ver qué hace Él. Y al otro día fue todo un guayabo, ¿no? El guayabo moral de ser tan imbécil. Todos se veían con vergüenza al otro día con sus palos ahí. Me acordé mucho del Señor de las Moscas, Harold. Cuando los chicos, llega el helicóptero y al otro día, uy, qué puta, ¿qué estábamos haciendo? Y así se sintieron todos los vecinos. Me encantó verle la cara de imbécil a todos. ¿Sí? Incluso la mía, porque yo también salí con el palito. ¿Sí? Sin embargo, por ahí hicimos un tinto con unos vecinos, hablamos de política, charlamos un poco. Y bueno... La gente se dio cuenta que los habían utilizado. ¿Sí? Entonces, si uno mira las ganancias de este paro, como para terminar, uno, se unificaron sectores que nunca se habían unificado en torno de una mesa. Eso para mí es ganancia. Ya, nos sentamos. Todos los colores de la izquierda y de los sectores democráticos, incluso de centro, están ahí. Me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo. ¿Sí? Uno. Dos. Se generó un gran movimiento, ¿cierto? Que no fue el 21 por la mañana en la movilización, sino fue el 21 por la noche, que fue el cacerolazo. Y eso quedó en el imaginario y es un hito histórico y mucha gente va a escribir sobre eso y muchos estudiantes de sociales van a hacer tesis sobre lo que pasó ese día. Me alegra mucho que tengan motivos para hacer tesis. ¿Sí? Tres. No hay... un único o una única reivindicación. Hay múltiples reivindicaciones. Y eso es lo que nos plantea a nosotros, a los que han leído los estudios neomarxistas, es que el proletariado cambió y que las reivindicaciones del proletariado ya no son las mismas. Entonces hay un proletariado que pelea por sus condiciones laborales, pero hay otro proletariado que pelea por el medio ambiente y por el cambio climático, y otro porque le reconozcan sus ancestrales derechos a la tierra. Y todos esos están en un mismo, en una misma convergencia. ¿Sí? Esos tres elementos, más otros que uno podría ver aquí, que ya venían diciéndonos, dándonos indicios de que este país está cambiando
Eso es lo que en el fondo está pasando, es que este país sí está cambiando. Lentamente, muy lentamente. Y lentamente no porque no existan líderes y lideresas comprometidos, sino porque a los líderes y las lideresas los han venido matando y asesinando de una manera brutal en los últimos 40, 60, bueno, en toda la historia de este país, pero más durante el conflicto armado que continúa y más ahora con este nuevo gobierno que no le interesa parar eso. Es decir, el cambio social en Colombia no se ha dado fundamentalmente porque la burguesía ha ejercido la violencia política en contra de la oposición y de los sectores democráticos. Para esos que, para los pacifistas, ¿no? Es una reflexión. Y en ese sentido, yo terminaría con otra anécdota y otro elemento de análisis que me gustaría que lo tuvieran en cuenta. Y es, cuando pasa lo de la distrital, a mí sí me sorprendió que salieran los de la Javeriana a defender, a unirse. Porque desde que yo soy estudiante universitario, desde el 2001 hasta lo que pasó el año pasado, yo había visto un compromiso muy, muy paupérrimo del sector privado. Pero hoy los estudiantes de las universidades privadas son clase media endeudada, que sabe y tiene presente que la educación pública es un baluarte de la nación. Es decir, yo tengo el privilegio de pagar aquí, o tengo la posibilidad de hacer un préstamo y pagar aquí, pero no debería estarlo haciendo, porque la universidad debería ser pública y gratuita, entre comillas, de calidad científica, laica y todo lo que ustedes quieran. Y eso para mí es un cambio ni el berraco, porque siempre que salíamos a algún tipo de manifestación, los compañeros de las universidades privadas miraban para otro lado. Entonces, esos son los indicios, ¿cierto? Esas son las pruebas de que algo en este país está cambiando. Mire, gente que no podía salir a marchar, gente que el 21, para salir a marchar, solicitó el permiso electoral. El día que tiene uno por votar, el mediodía que tiene uno por votar y el día que tiene por ser jurado. Y la gente lo utilizó ese día, incluso en muchas empresas, ¿sí? Se supo en el Valle del Cauca, se supo acá en Bogotá, ¿sí?, que empresas estaban prohibiendo dar permisos ese día y que quien pidiera permiso ese día iba a ser despedido. No quiero decir los nombres porque ya tengo una demanda de una que nombré, entonces me evito los nombres, pero porque son poderosos y tienen abogados que revisan las redes sociales y si uno sin pruebas, pero eso fue, digamos, que un rumor a gritos en todo lado. Creo que ustedes también supieron de eso. Y miren lo bonito, unos trabajadores de un call center aquí en la 72 ampliaron un poco su horario laboral, su horario de almuerzo, porque no les dieron el permiso, y salieron disparados. Marcharon una hora y media y se devolvieron. Y durante las movilizaciones, a la hora del almuerzo, salían, y cuando salían de trabajar, volvían otra vez a donde estaba la movilización. Es decir, aquí hay un cambio. Va a pasar. No sabemos cuándo, pero estoy seguro de que todos nosotros, los que estamos participando de alguna u otra forma en esto, vamos a ser parte de esa nueva Colombia que todos queremos ver. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que, creo que todos lo han tocado, hace parte como de las preguntas que dinamizan el conversatorio, pero profundizaran en un aspecto que de alguna manera unos con mayor profundidad y otros con menos lo han tocado, y tiene que ver con las, no sé si llamarle innovaciones o cambios que se están viviendo en el marco de la movilización actual. Y tiene que ver con lo que llaman los especialistas como los repertorios de lucha, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque particularmente a mí me sorprendió el tema del cacerolazo.
¿Por qué? Porque Colombia no había vivido un hecho como esos. Es decir, usted escuchaba cacerolazos en otras ciudades o en otros países de América Latina, en Argentina, en Venezuela, en Chile, pero en Colombia ese fenómeno no había sucedido, y por eso es importante entender en su dimensión esos elementos que pueden ser innovadores dentro de la protesta, que tienen que ver un poco también con los cambios o las transformaciones de la sociedad. Ese es un aspecto que quisiera que profundizáramos en los cambios o transformaciones que están también ligados a la diversidad de aspectos que están en el marco de la movilización. Y por eso lo que dice la compañera de FECO es muy importante, y es que a veces es difícil comprender que esto no solamente tiene un liderazgo, sino que convergen distintos elementos, ¿sí? Y por eso se vuelve tan complejo señalar que existe una vanguardia de un lugar o de otro en términos de la movilización. Y es que tenemos distinto tipo de reivindicaciones que tal vez en el pasado no estaban. Y ahí las personas que comparten la mesa nos pueden ayudar a comprender ese aspecto, porque ahorita vienen temas que seguramente hace 20 años no estaban dentro de las agendas de movilización, que incluso tendríamos naturalizado o que solamente se podían plantear de una manera determinada. Claro, el tema ecológico o ambiental hace 20 o 30 años no era una preocupación, la preocupación era la vivienda. Entonces no importaba entrar a un humedal, rellenarlo con tal de cumplir con la necesidad que se tenía, pero ahorita hay como nuevos elementos que están emergiendo y también nuevas formas o nuevos repertorios también de la acción y cómo eso se entiende en este contexto. A mí particularmente me sorprendió, yo comencé el 21 a cacerolear por solidaridad de una amiga que estaba en Cali, que allá estaba la situación mucho más compleja, yo caceroleé como a las 6 de la tarde, pero cuando a las 9 de la noche comenzaron a salir los vecinos, a mí eso fue una sorpresa grandísima, porque me encontré con gente que no conocía del barrio, y uno decía, bueno, ese también es un barrio distinto, eso es una sociedad diferente, pero ¿cómo logramos también abarcar toda esa diversidad? Y por otro lado, otro tema que me gustaría que profundizaran, ese sí lo han tocado un poco menos, que tiene que ver con el tema de cómo lograr abarcar toda esa diversidad, ¿sí? ¿Cómo logramos que nuestros principios o formas de pensamiento, nuestros tal vez egos, yo no sé si llamarle así, pero lograr construir una posibilidad de unidad entre tanta diversidad que pueda existir, ¿sí? Y esa dificultad que ya mencionaba el profesor Yesid con relación a que nadie nos representa. ¿Qué es lo que nos representa? ¿Qué es lo que nos podría estar aglutinando? Pues para que eso que fue tan interesante en términos de los científicos sociales, que aglutina, pero que pueda seguir avanzando, porque es un tema bastante complejo, donde ha convergido, pues, donde convergen tantos sectores. Entonces uno ve universidades que antes no se escuchaban haciendo plantones. Ahorita que veo la botella de la EAN, tuvo una manifestación en enero contra el fracking, ¿sí? Y fue una universidad privada, ¿sí?, la que hace ese tipo de manifestación. Es decir, hay una diversidad de elementos, de aspectos, y es cómo logramos entonces, o cómo se logra, ¿sí?, aglutinar tanta diversidad y ser lo suficientemente innovador para que todo el mundo se sienta atraído o recogido en esa movilización, porque seguramente, si bien hay un inconformismo, ¿sí?, no todos tampoco están conformes con las formas tradicionales en que se ha venido llevando a cabo la movilización. Esas son como las dos preguntas que ya se han tocado, pero que me gustaría que profundizaran en esos dos aspectos. Bueno, antes de entrar en el tema que estás tocando ahorita, yo quisiera también que miráramos una cosa importante que se tocó también por encima, y es cómo influyó
ese movimiento social internacional, porque es bueno que nosotros entendamos que no somos una isla. Nosotros aquí también hace eco y tiene repercusión todo ese movimiento social que se ha venido desarrollando, que se ha venido dando en estos últimos años en América Latina y en el mundo. Y creo que es importante que recordemos que precedido a ese 21 de noviembre estuvo toda la movilización social en América Latina, fundamentalmente lo de Chile, que sirvió muchísimo para que el pueblo colombiano y los diferentes sectores sociales tomaran la decisión también de salir, incluso poder, por así decirlo, utilizar muchas de las formas que se utilizaron en esas movilizaciones que se hicieron allá. Yo les voy a comentar una particularidad. Yo soy de Valledupar y yo les cuento a ustedes una cosa. La Plaza Alfonso López en Valledupar solamente se llena en época de Festival Vallenato. Y es increíble la manera como acudió la gente el 21 de noviembre y se desbordó la Plaza Alfonso López con movilizaciones nunca antes vistas. O sea, ese río de gente en Valledupar solamente lo vemos en época de Festival Vallenato. En esta ocasión la gente se sintió identificada y salió emulando lo que estaba pasando en Chile, que nosotros veíamos cómo permanecía esa plaza de Chile llena de gente de manera permanente. Creo que eso se replicó en Bogotá y en todas las capitales y diferentes ciudades intermedias. Esa es una cosa importante que la tengamos en cuenta, y posteriormente lo que sucedió en Francia. Y creo que para nosotros ha sido importante que ese movimiento social internacional haya tenido esa divulgación y que ha motivado, podríamos decir, ese ánimo de la lucha internamente en todos los sectores sociales. Esa es una cosa, pues, que hay que tenerla muy en cuenta. Y lo otro es que aquí se mencionó ya el gobierno, pues no estamos peleando solos, estamos peleando contra una clase política que aplica un modelo económico neoliberal, que está apoyado internacionalmente también por sectores económicos, por el capital financiero, y por eso dentro de la consigna central contra el paquetazo de Duque es contra las medidas del Fondo Monetario Internacional, contra las medidas de la OCDE, y obviamente algo supremamente importante para nosotros que se logró, que fue el acuerdo de paz. Creo que eso es una cosa interesante que motivó a la gente también, porque dentro de la consigna central está la defensa de la paz y de la vida, y entender que gran parte de la movilización social y la participación de todos esos sectores también se da motivado por la desmovilización de ese grupo guerrillero que nos estigmatizaron a quienes estábamos permanentemente en movilizaciones, siempre diciendo que las movilizaciones sociales estaban infiltradas por las FARC. Al desmovilizarse y llegar a un acuerdo de paz, así sea fallido, entre comillas, por parte del gobierno, porque ellos no lo han querido cumplir, de todas maneras, eso es una motivación para que la gente salga con menos temor a las movilizaciones, y creo que eso no lo podemos desconocer. La firma del acuerdo de paz ha ayudado para que los sectores sociales en Colombia sientan menos temor de salir a la movilización. Sin embargo, el gobierno nacional ha utilizado un mecanismo y ha utilizado su fuerza y su poder, obviamente, para tratar de aplastar, por así decirlo, ese movimiento de carácter social, y han utilizado diferentes mecanismos, desde el señalamiento. Recuerdan ustedes que empezaron a señalarnos de que quienes estaban organizando las movilizaciones sociales y el paro del 21 de noviembre eran
terroristas internacionales influenciados por el Foro de Sao Paulo, que eran castrochavistas, etcétera. Diferentes señalamientos que se hicieron frente a eso y a decirnos que éramos mentirosos porque cada una de las consignas y de los elementos contendidos en el paquetazo eran mentiras que el gobierno nacional los iba a aplicar. Afortunadamente para el movimiento, desafortunadamente para la nación, ellos tienen unos compromisos internacionales con el capital financiero, con la OCDE, con el Fondo Monetario Internacional, que los obligó más temprano que tarde a darnos la razón, y empezaron el final del mismo año 2019 precisamente a aprobar todas esas cosas que nosotros habíamos denunciado y por las cuales ellos nos habían llamado mentirosos. Antes que terminara el año 2019, ellos aprobaron el fracking, aprobaron el holding financiero estatal, ellos aprobaron la reforma tributaria y ya al comenzar el año 2020 les tocó empezar a hablar de la reforma laboral y pensional. Esas son cosas importantes que nosotros tenemos que mirar y que a quien ha dejado como mentiroso realmente es al gobierno nacional, y la ciudadanía ha reafirmado su posición en el sentido de que quienes estábamos diciendo el año pasado que esas eran las razones que nos llevaban, entre otras muchas, que nos llevaban al paro del 21 de noviembre, teníamos la razón. Creo que todos esos elementos son importantes tenerlos en cuenta para hacer el balance y el análisis de lo que ha venido pasando con estas movilizaciones sociales que tuvo su culmen máximo, diría yo, el 21 de noviembre, y que tenemos, estoy totalmente de acuerdo, que hacer todos los esfuerzos para que esto crezca como tiene que crecer. Lo otro es que tampoco podemos perder de vista una cosa, y es que son 30 años de aplicación del modelo económico neoliberal, y obviamente eso ha generado cambios y ha profundizado la desigualdad y el atropello contra todos los sectores sociales y fundamentalmente contra los sectores sociales que tienen que ver con la clase media y que tienen que ver con los jóvenes, porque hay una cosa muy importante y es la participación masiva de la juventud. O sea, cuando aquí están los compañeros refiriéndose a esa importancia de la participación de los estudiantes de las universidades privadas, eso tiene que ver con una realidad. Es que el modelo económico en su aplicación para los jóvenes no diferencia en que sean jóvenes estudiantes de universidades públicas o de universidades privadas. Es que aquí cuando se vaya a aplicar la reforma laboral y la reforma pensional, no le van a preguntar de qué universidad viene. Se la aplican por igual a quien viene de la universidad pública o de la universidad privada, y hoy esos estudiantes han entendido eso, porque las reformas neoliberales que hoy están en el tapete son reformas que afectan fundamentalmente a la juventud, porque atentan es contra el derecho al trabajo, contra ese derecho fundamental a tener una pensión de los jóvenes de Colombia, y eso los afecta por igual. Pero yo sí creo que aquí hay que tener en cuenta algunos datos de la desigualdad en el mundo como producto de esa aplicación del neoliberalismo. Yo me atreví a sacar algunas cifras importantes que creo que aquí se deben conocer. Hay un estudio que hace esa es una organización como de organizaciones, de ONGs, que se llama Oxfam, un estudio que hace Oxfam 2020, acaba de salir, en donde ellos dicen una cosa, y es que el 1% de los más ricos del mundo tiene el doble de dinero que el 92% de la población mundial. O sea, el 1% de los más ricos en el mundo tiene el doble de dinero que el 92% de la población mundial. O sea, es una cosa supremamente exagerada. Y si nosotros miramos cada una de las reformas
que en esta era del neoliberalismo se han venido imponiendo es precisamente para favorecer al capital financiero. Y veo muchas mujeres aquí y eso me parece supremamente importante. Y ese mismo estudio dice una cosa, y es que los 22 hombres más ricos del mundo tienen más dinero que todas las mujeres de África juntas. 22 hombres de los más ricos del mundo tienen más dinero que todas las mujeres de ese continente. Entonces uno dice, ¿hasta dónde esta desigualdad va a seguir creciendo? Y que precisamente es a los 30 años de la aplicación de esta política neoliberal que estamos ya como cansados, yo diría que como que la gota que rebosa el vaso y ya no aguantamos más, y todos los sectores sociales nos pellizcamos y salimos a marchar. Hay una cosa muy importante y es cómo se refleja eso aquí en Colombia. Hace unos 3 o 4 días, en el tiempo, el 10 de febrero precisamente de este año, salió en El Tiempo en primera página, después internamente se desglosa, pero solamente los datos globales, pero les dejo la fecha para que lo busquen, el del 10 de febrero del 2020, dice lo siguiente, o sea, el semáforo de la economía colombiana en el 2019. Estos son datos que saca del 2019 para poder mirar cómo es la proyección económica para el año 2020. Y dice lo siguiente, las ganancias, o sea, el sector que más ganancia obtuvo en el 2019 fue el sector financiero. Obtuvo ganancias del 28.6%, mientras que lo que representa realmente la riqueza y la generación de empleo en Colombia, que es lo que tiene que ver con la producción industrial nuestra, solamente creció el 1.7%. O sea, mientras el capital financiero crece el 28.6, el sector industrial solamente crece el 1.7%. Y lo otro que le trae ingresos, que son las exportaciones, decreció en un 5.6%. Entonces nosotros decimos, estas son las cifras que nos muestran realmente cuáles son las consecuencias para nuestro país y que se refleja obviamente en lo que va a ser el futuro de esta juventud y en lo que es el presente de los trabajadores de hoy con la continuidad en la aplicación de este modelo económico neoliberal. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante que le echemos una mirada porque eso ayuda a entender el porqué de la reacción de diferentes sectores sociales y fundamentalmente de los jóvenes, que tienen en estos momentos un papel clave para jugar en el futuro de Colombia. Es bueno que miremos después en otro evento, porque yo creo que ya hoy no lo alcanzamos, pero es bueno que miremos cuáles van a ser las consecuencias de esa reforma pensional y de esa reforma laboral para los jóvenes de Colombia, porque es una cosa supremamente clave para nosotros. Yo soy educadora y ustedes recuerdan que en la entrevista que le hicieron hace unos días a la ex ministra del Trabajo, hoy ministra del Interior, la señora dice que los regímenes especiales se respetarán con la reforma pensional y que ni los educadores ni el sector de la fuerza pública van a ser tocados sus regímenes especiales. Ustedes, que la mayoría van a ser educadores en el futuro, quiero decirles una cosa, esa es una verdad a medias. Eso no es cierto para nosotros por una sencilla razón. Aquí los maestros nuevos, ustedes, son maestros que van a salir regidos por el decreto ley 1278, hoy vigente, y no tienen régimen especial. Son maestros que están regidos por el régimen general en pensiones, por el régimen de ley 100, y toda reforma que se haga al régimen general de pensiones en este momento les va a aplicar a ustedes. Hoy los docentes del 2277 son una especie en vía de extinción, por lo tanto no es cierto
que a estos futuros educadores no les vaya a cobijar esa reforma pensional. Se los dejo ahí como un elemento que más adelante pues tendríamos que mirar en otro espacio. Pero bueno, esas innovaciones o cambios o transformaciones en la movilización social es como lo miramos nosotros, cómo logramos abarcar toda esa diversidad. Hombre, yo diría una cosa, porque es cierto lo que dice Yesid, y hay una dificultad interna en la organización, porque yo diría que es que aquí tenemos que mirar, pues, y creo que los jóvenes tienen mucho que aprender en esto también y mucho que enseñar. Pero aquí hay ciertos sectores que le tienen alergia, diría yo, y me disculpan el término, a la organización. Y entonces cuando dicen a mí no me representa nadie, sino que me represento a sí mismo, está desconociendo que para realizar cualquier actividad nosotros necesitamos una organización que oriente, que dirija, que obviamente tenemos que ponernos de acuerdo para eso. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocernos en la diversidad de pensamientos, en la diversidad de manera de pensar y de hacer las cosas. Si nosotros no nos reconocemos y nos respetamos en medio de esa diversidad de pensamiento, jamás nos vamos a poner de acuerdo. Cuando hablamos entre personas que pensamos diferentes y tenemos la intención de caminar juntos, lo primero que tenemos que hacer es llegar a unos puntos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos para la acción, y salimos a caminar juntos para defender unos derechos comunes, aquí vamos a seguir dándole la oportunidad a quienes gobiernan a este país a que nos sigan golpeando. Yo sí creo que hay una cosa supremamente importante y que tenemos que reconocer. Hemos tenido momentos difíciles en medio de la organización de toda esta movilización. Las hemos tenido. Hemos tenido discusiones fuertes, casi hasta el amanecer. Hemos tenido choques entre nosotros, tan fuertes a veces como los que hemos tenido con el gobierno nacional. Pero eso está bien. Yo no miro eso como una dificultad o como un impedimento para que salgamos adelante, porque quienes hemos estudiado las ciencias sociales, sabemos que las contradicciones son leyes, y la contradicción, la ley de la contradicción, como cualquier otra ley, existe y se desarrolla independientemente de la voluntad de nosotros. O sea, eso no es porque yo quiera o no quiera que exista contradicción. Eso existe. El problema no es que existan las contradicciones, sino que sepamos manejar esas contradicciones y llegar a unos acuerdos para poder definir unos puntos comunes que nos lleven a movilizarnos. Y creo que esos cambios importantes como los cacerolazos, que no son originarios de aquí de Colombia, sino que nos los aprendimos por otras movilizaciones en el mundo, como ya se mencionaron aquí, pero también internamente se han dado cosas supremamente importantes, como lo que nos enseñaron en el paro cívico de Buenaventura. Eso es cierto, la rima, el ritmo y ese ambiente que le colocaron a las movilizaciones en el paro cívico de Buenaventura fue una cosa que nos envolvió a todos, y creo que hoy ya no hay paro y movilización en Colombia en donde no cantemos nosotros esos coros que nos enseñaron en el paro de Buenaventura. El pueblo se respeta, carajo, y nosotros creo que eso ya lo convertimos en un himno, y nosotros en todas partes lo gritamos, lo coreamos, de pronto no con el mismo ritmo que ellos, pero de todas maneras lo hacemos, porque ya es como una cosa inédita. Y creo que eso abarca toda la diversidad. Es agarrar lo que nos sirve, agarrar lo que realmente alimenta
esta movilización social, que es una cosa importante. Creo que aquí hay que señalar de esas nuevas formas algo supremamente interesante que no lo hemos mencionado, y es la participación del sector del arte y la cultura, los artistas colombianos, cómo se vincularon de manera abierta. Y ellos no es que sean propiamente líderes sociales ni líderes sindicales, ellos son personas que tienen sus seguidores independientemente del ritmo que cante, que toquen, que bailen, pero tienen mucha influencia en la sociedad, estos artistas. Y creo que ese concierto que se hizo el 8 de diciembre, a pesar de ser domingo, a pesar de la fecha, y esa afluencia de personas que salieron, y no solamente aquí, el que se hizo en Medellín, creo que esa posición de Adriana Lucía, mi paisana de la costa, que canta también vallenatos y porros, creo que esa participación de los diferentes artistas en sus diferentes expresiones es una cosa importante y que la tenemos que valorar. Creo que esas son nuevas formas que tenemos que abrazar, que tenemos que incentivar, que tenemos que motivar a esos diferentes sectores que hay. En el sector indígena creo que nos han enseñado muchísimas cosas importantes también. En mi caso particular, la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene como etnia fundamental la etnia arhuaca, tiene como característica esa etnia que es supremamente pacífica, pero para nosotros fue una alegría enorme ver cómo miles y miles de indígenas arhuacos, con sus vestimentas ancestrales, con sus gorros blancos, salieron a movilizarse por las calles de Valledupar. Esas son cosas que nos enseñan a nosotros con sus propias formas, en donde nos dijeron a nosotros que salimos a respaldarnos, ustedes se hacen en la parte de atrás porque la movilización y la pelea es de nosotros. Son cosas supremamente importantes, y creo que quienes estamos liderando procesos de esto debemos tener esa mente abierta para aprender, para abarcar todas esas formas nuevas que están saliendo y poder concretarlas en estas movilizaciones. Yo creo que no hay contradicciones insalvables, creo que por el contrario, tenemos que seguirnos sentando, tenemos que seguir dialogando para poder fortalecer esta organización, y FECODE en este caso, como la máxima organización sindical de los maestros en Colombia, estamos en ese papel. Estamos tratando de jugar ese papel como de intermediarios para tratar de unificar los diferentes criterios que hay para poder salir a una lucha unificada, porque si no, no vamos a poder con este gobierno. El gobierno sí está intentando dividirnos. Ya vimos en la prensa de ayer que salió un comité antiparo contra el comité de paro. Y también están convocando movilizaciones. Y entonces son como fuerzas de choque para confrontar lo que nosotros tenemos. Entonces a nosotros sí nos toca sentarnos seriamente a mirar qué hacemos. Pero yo quiero dejar sentado al final una cosa. Sin ser pacifista, que lástima que Yesid se haya ido, sin ser pacifista, pero en particular desde FECODE, lo que nosotros estamos planteando es que las movilizaciones tienen que ser movilizaciones creativas, sí, agarrando lo que venga de cada uno de los sectores para hacer las movilizaciones más creativas que podamos hacer, pero también tienen que ser movilizaciones pacíficas, también tienen que ser movilizaciones que no den pie para que se siga estigmatizando la movilización social y se siga atropellando a los líderes sociales. Rechazamos eso, nosotros somos víctimas frente a eso, y obviamente nosotros por eso llamamos a la movilización creativa, pero a las movilizaciones pacíficas, sin cubrirnos el rostro, porque no tenemos nada que esconder. No, yo, solo dos elementos partiendo por eso último, ¿cierto? La discusión está entre lo pacifista y lo supuesto violencia. Entonces, uno se preguntaría, digamos, en el asunto,
¿sí? Significaría entonces que guardia indígena, guardia campesina y guardia cimarrona, estructuras que están fundamentadas en el sistema de derecho propio de los pueblos, no pueden confrontar al ESMAD o a la policía cuando llegue a infiltrarse en nuestra jornada de paro y movilizaciones. ¿Sí? Otro elemento ahí. Significa entonces, para que sea pacífica la cosa, no debemos taponar ni las carreteras, ni los ríos, ni los puertos, porque entonces se es violento, porque estamos impidiendo la libre movilidad del resto. Esa es la discusión que está planteada ahí. ¿Sí? Y uno ahí se preguntaría, con todo lo que sucedió el 21N y sucesivamente, miren en dónde está la voluntad política de este gobierno de sentarse a concertar con los pueblos. Y ya el compadre lo manifestaba, ¿sí? En unas simples conversaciones que uno no entendería para dónde van, ¿sí? Cuando lo que está por medio, efectivamente, es que hay una crisis y que entre todos queremos aportarle para que esa crisis se resuelva. Entonces uno dice, para que supuestamente sea pacífica, ¿no tenemos que endurecer nuestras jornadas? Y endurecerla implicaría que hay que taponar las vías. ¿Sí? Implicaría que, para el caso de Bogotá, todas las entradas a Bogotá hay que taponarlas para poder sentar a este gobierno a que efectivamente escuche con atención y tome decisiones conjuntamente con el pueblo movilizado. Eso es lo que se está instaurando. Y ahora es más. Entonces, vamos a criticar a nuestros jóvenes urbanos que dijeron, nos vamos a llamar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta línea. Los vamos a criticar, los vamos a estigmatizar. Esa es la pregunta que uno se haría, ¿cierto? Entonces, hay que discutir ese tema de cosas. Hay que discutirla. Porque nosotros, como pueblo negro, entonces diríamos, no fue consecuente con que Bencos Biojó y todos los palenqueros tuviesen que armarse para poderse defender del sistema esclavista y de las marcadas que nos estaban haciendo a nuestros cuerpos y obligarnos a trabajar en los enclaves mineros y hacenderos de algodón y caña. Entonces, teníamos que seguir entonces sufriendo ese tipo de esclavización. Es la pregunta que nosotros hoy nos estamos haciendo. Ah, para que sean pacíficos, entonces tenemos que, si nos tenían con los grilletes en las piernas, entonces teníamos que también poner nuestros brazos para que nos pusieran grilletes. Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo hoy. Si hoy nosotros estamos diciendo, no queremos minería mecanizada en nuestros territorios, y hay unas supuestas autoridades que se llama ejército y policía que debieran decomisar esas máquinas retroexcavadoras que no se pasan en los bolsillos como si fuese una caja de fósforo o una cajetilla de cigarrillo. Pasan es por las carreteras. ¿Y por qué no lo hacen? Y entonces, para defender nuestro territorio, tenemos que organizar nuestra guardia cimarrona,
Entonces, para que nos digan que somos pacíficos, entonces tenemos que dejar destruir el agua y destruir nuestro territorio de donde abastecemos a las ciudades de comida. Esa es la discusión. Y entonces eso se traslada a una discusión entre seguramente lo rural y lo urbano. Seguramente se va a trasladar esa discusión. Y nosotros decimos, tenemos que confrontar al que nos confronta, al que viene y nos agrede, porque seguramente estos pelados, que se llaman primera y segunda y tercera o séptima línea, no debieron encapucharse solo porque les dio la gana de encapucharse, sino porque hay un Estado terrorista. ¿Sí? Hay un Estado terrorista. ¿Y acaso todos los líderes y las lideresas no venimos dando la cara y así no nos están matando? Entonces, cuando Francia Márquez sale en el norte del Cauca y dice y se manifiesta y dice, hay que defender el río Oveja, hay que defender el río Cauca, no salen y la amenazan porque supuestamente se está oponiendo al desarrollo. Y ella lo está haciendo con la cara destapada, pero mire lo que le está pasando. Entonces le tocó salir de su territorio. Entonces, hay que discutir entonces a profundidad esos que nos quieren instaurar ahora con el supuesto pacifismo. Segundo elemento. Yo creo que la discusión no está instaurada. ¿Quién representa a quién? La discusión está es que si se es incluyente o no se es incluyente. Porque seguramente nosotros como pueblo negro, si por lo menos en el discurso se hablara del pueblo negro, nosotros estaríamos felices y contentos. Y no reclamaríamos estar ahí para poder ser visibilizado y escuchado. Porque hay gentes, compañeros y compañeras, que están hablando no por su sector, sino por todos. Pero como no vemos eso, entonces decimos, oiga, digan, hablen, incluyan. Entonces, esa es la discusión que está instaurada. Ah, que hay que tener paciencia, sí. Debemos ser pacientes y además creativos para poder congeniar o, como dirían ustedes, llegar a acuerdos para enrutar el camino. ¿Sí? Cuando nuestros viejos nos decían, vamos a sentarnos en la pampa para conversar, era para llegar a acuerdos. Y es lo que uno no observaría en alguno de los sectores que están o que se quieren llamar, que están comandando la movilización. Y entonces no tendríamos que hacer la crítica. Claro que nuestros viejos, nuestros mayores, nos enseñaron que hay que hacer ese tipo de crítica. ¿Para qué? Para que el otro entienda y comprenda que es necesario hacer la amplitud. Y por eso yo les hacía la referencia. Hoy estamos viendo desde una endija, pero lo que queremos es que se empiece a observar desde la ventana o desde la puerta. Eso es lo que implica ver inicialmente desde una endígena, desde una ventana o desde la puerta. Para que efectivamente entre todos congeniemos
y es lo que uno no observa que se puede congeniar. Claro, seguramente la derecha, la burguesía, lo ve mucho más fácil, pero el diálogo, la conversación, es que nos hace grandes y nos enriquece, porque con eso es que posibilitamos de que los que van o los que debieran conducir el tren puedan ser incluyentes en lo que seguirá dinamizándose. Bueno, muchas gracias a José y a la compañía FECODE. Quisiera hablar de tres temas y uno de ellos es darle continuidad a lo que ha planteado José acá de cómo ha sido la relación histórica del gobierno con las comunidades. Yo soy de San Martín Cesar, allá en febrero de 2016, hace 4 años, llegaron a hacer las primeras socializaciones de un proyecto de fracking de ConocoPhillips. Y llegaron con su lógica de socializar. Yo recuerdo en una de esas socializaciones una presentación de un funcionario del Ministerio de Minas. Era la primera presentación del taller, de la socialización que hacían, y decían, aquí no venimos a hablar del qué, de si se hace o no fracking. Aquí venimos a hablar de cómo vamos a hacer el fracking. ¿Sí? Entonces, de entrada decían, nosotros no venimos a conversar, esta no es una socialización para decir si se puede o no hacer fracking. Esa decisión ya la tomó el Estado y lo vamos a hacer. Y aquí venimos a hablar de cómo lo hacemos con mejores prácticas ambientales, con mayor contratación de mano de obra de la comunidad, con mayor inversión social, pero venimos a hablar sobre esto. Y nosotros siempre les decíamos, nosotros que habíamos hablado, si se hace o no, porque es que este es nuestro territorio. Y salimos a la calle pacíficamente e intentamos de varias formas, y la respuesta estatal en octubre y luego en diciembre fueron 3 situaciones en las que el SMAT fue a disolver protestas que nosotros teníamos en lugares, las 2 primeras en la zona donde estaba la única vía de acceso al pozo, y la 3ra porque salimos a bloquear la Ruta del Sol en un momento de un paro cívico que movilizamos en San Martín. Y eso es la forma y la lógica de cómo el Estado confronta a las comunidades y confronta a los líderes sociales va en varios niveles. Entonces, si no es vía represión, es vía judicialización. Si no es vía judicialización, es vía la estrategia de difamar, de poner a la gente en contra, de hacer cosas para dañar la reputación y la honorabilidad de quienes estamos al frente de esos procesos de resistencia. Y si ya había eso, no se cede, pues se llega al nivel que ellos llegan al final, que es ir a asesinar a la gente y asesinar a los defensores y a las defensoras del territorio, de los derechos humanos, de la vida, de la tierra, de las comunidades, a los presidentes de junta, a los que se oponen, a los que se oponen a la fumigación, a los que, y así es lo que está pasando, y ese es el fenómeno del asesinato de líderes sociales en Colombia, del magnicidio que hay hoy en contra de los líderes y lideresas, y es porque efectivamente pues la respuesta del Estado es esa. Y uno empieza un poco también a confrontar y a decir, a confrontarse y a decir, bueno, nos dicen entonces que lo hagamos a través de las vías democráticas. Entonces vamos y proponemos las consultas populares. Y cuando ya habíamos ganado 9, ¿qué hizo el Estado? Fue presionar a la Corte Constitucional, la Corte cambió la jurisprudencia y dijo, ustedes pueden hacer consultas, todo bien, pero eso no cambia la decisión porque el dueño del subsuelo es el Estado, entendido como el gobierno nacional, y es quien define, y ustedes con las consultas no pueden vetar. Y hace unas semanas se presentó y se viene presentando y un tema que el gobierno trae varios años, este y el anterior y los últimos gobiernos, y es cómo le quita la fuerza, por ejemplo, al consentimiento previo, libre e informado, que es un derecho reconocido por la OIT y demás. Y entonces cuando uno ve que el Estado, entonces nos dicen jueguen en democracia, entonces les jugamos en democracia, les ganamos 9 consultas populares en 9 municipios del país,
con el 98% de los votos. Les ganamos en Cajamarca, les ganamos en Cumayal, les ganamos en Fusagasugá. Entonces nos quitan la consulta popular. Entonces nos dicen, está el consentimiento previo y nos quieren quitar los derechos de los pueblos que tienen ese derecho al consentimiento libre, previo e informado. Y nos dicen, pero entonces hay otros escenarios en el ordenamiento jurídico y acudimos entonces a las herramientas judiciales y vamos y litigamos y vamos y ponemos una demanda y vamos y lo hacemos. Y aún así el gobierno permanece sordo y al menos en los temas relacionados con la política minera energética, pues la postura del gobierno es esto se hace o se hace por encima y contra quien sea. Y entonces cuando estábamos en la discusión del acuerdo, yo tenía una teoría, alguna vez dije que iba a escribir, pero nunca escribí. Y mi teoría es, vamos a pasar de un conflicto con un grupo armado que tiene una unidad de mando, que lo hace desde la vía armada, a muchos conflictos con muchas comunidades y con muchos territorios por el derecho a la tierra y al agua. Y eso es lo que se está viendo hoy. Los conflictos socioambientales están generados. Uno puede encontrar, sí, claro, algunos intereses diferentes, pero en el 95% de los presos que defienden su territorio o que hacen este tipo de acciones lo hacen porque quieren defender su tierra, porque quieren defender el agua, porque piensan en las futuras generaciones. Y entonces ahí uno dice, ¿a qué acudimos? Si ya hemos acudido a todas las formas que nos da la Constitución, las herramientas que tenemos y lo hacemos pacíficamente y no, ¿cuál es la forma? Y definitivamente esto tiene que llevar a repensar en que sin duda alguna para las comunidades y para algunos territorios el bloqueo, salir, confrontar a la fuerza pública de ser necesario es una forma de alguna manera legítima para defender el territorio, porque es que uno encuentra y uno dice, yo recuerdo un señor que se llama Reinaldo Duarte del Bajo Simacota y él dice, pues si nos tienen que dar palo, nos dan palo. Y si nos tienen que dar bala, pues nos darán bala. Pero yo voy a defender con mi vida, mi finca, mi territorio, lo que me dejaron mis papás, lo que me heredé de mis abuelos. Y es el territorio y es donde tengo mi cultivo y donde yo siempre he vivido, yo siempre he crecido. ¿Desde cuándo acá llega una petrolera a decirme que la finca que hemos tenido siempre mis abuelos y mis papás y que yo hoy tengo, ahora les pertenece a ellos y que ellos con mi permiso o sin mi permiso van a venir a hacerme una plataforma petrolera aquí en mi territorio? Entonces, yo creo que eso sí es una discusión interesante la que plantea José y es cómo hacerlo. Claro, también entendiendo que hay unos, nosotros al menos para el movimiento ambiental, pues nosotros de ninguna manera consideramos legítimo las acciones hoy del paro armado del ELN, ni justificamos las acciones del ELN, ni justificamos las voladuras del oleoducto, porque en últimas están terminando es afectando a las comunidades, al agua, a los ecosistemas. Eso, nosotros lo que hemos intentado plantear en ese debate es decirles, saquen a la naturaleza del conflicto. Pero sí creemos que tampoco, que ya cuando la ciudadanía ha agotado todas las formas pacíficas, creativas, de movilizarse, de resistir, y aún así el gobierno les impone los proyectos, aún así el gobierno le impone los proyectos de minería. Yo les voy a contar, el 16 de marzo hay una marcha, una movilización acá en Bogotá en defensa del páramo de Santurbán, y van a venir 100 buses desde Bucaramanga aquí a acá, y esperamos que mucha gente acompañe. Y yo me reunía con la gente del comité y ellos decían, pues si el gobierno le da la licencia a Minesa, acá tendremos que salir a pelear en la ciudad, porque qué más, o sea, tendremos que salir a parar Bucaramanga, porque si le hemos dicho, hemos insistido, hemos defendido, no toquen el páramo, no toquen el páramo, no toquen el páramo, y el gobierno insiste, pues tendremos que acudir a otras formas, porque ya nos van a meter la licencia encima, y pese a todo lo que hemos dicho y a la evidencia de la contaminación, de la afectación, de lo que puede afectar el suministro de agua para los bumangueses, el gobierno sigue adelante. Y aquí también rescato un tema de lo que nos proponía el vicerrector y es el tema de la innovación y la creatividad en las movilizaciones. Hay algunos sectores, por ejemplo, que para quienes el ejercicio que hicieron los artistas, el concierto en las calles, por toda la séptima, no es un ejercicio válido. Entonces dicen, no, eso no. Eso no es importante, eso lo que hace es pura farándula, la gente esto. Pero la forma como se movilizó la ciudad ese día fue impresionante, alrededor de la música.
Y si nosotros creemos, si las voces de ellos nos ayudan a amplificar lo que nosotros estamos diciendo, yo considero que ese tipo de movilizaciones son absolutamente válidas. Nosotros en los temas ambientales tenemos un combo como de 40 artistas que nos sacan videos y nos ayudan, con Icamelo, Claudia Bamón, Pirri, y algunos al interior de las mismas organizaciones ambientales dicen, no, es que eso es pura farándula. Pero si uno de esos artistas saca un video y tiene 1 millón de reproducciones y lo ven 1 millón de personas, un video de 1 minuto invitando con un mensaje a algo, ¿por qué, a cuenta de que nosotros vamos a descalificar esas formas también en las que ellos plantean y creen que pueden aportar en esta discusión? Entonces, yo sí creo sin duda alguna que innovar las formas de movilización, y por eso lo dije al inicio y aquí también se decía, el cacerolazo terminó siendo una expresión tan interesante de lo que pasó, porque la gente sintió que ese día en la ventana de su casa podía tomar la cacerola y salir, cosa diferente de lo que pasó el segundo día, que ya no salió la gente con cacerola, sino con palos, y que sí, fue absolutamente vergonzoso. Se están metiendo los ladrones al conjunto y todo el mundo salía a buscar los ladrones que nunca estaban, porque ya sabemos de dónde vino esa estrategia de terror y de miedo, y desde dónde se diseñó y quiénes fueron los que estuvieron en las calles generando ese terror y ese miedo en la ciudadanía. Y por último, yo sí creo que uno de los grandes retos que tenemos, por ejemplo, en el Comité Nacional de Paro y en esta expresión del paro nacional, es encontrarnos alrededor de la unidad de acción frente a estos temas. Seguramente con sectores que estamos en ese mismo espacio tenemos profundas diferencias en otras cosas. Desde, por ejemplo, en la forma como nos movilizamos. Desde, por ejemplo, en la forma como se entiende lo democrático que es un espacio. Desde, por ejemplo, en la forma como se entiende si un encuentro es delegatario o asambleario. Desde, por ejemplo, muchas cosas de posiciones políticas, ideológicas, que no todas las compartimos. Pero creemos que tenemos el reto, pero además no es el reto, sino es la obligación. Yo por eso, pese a las profundas diferencias que tengo con algunos sectores, siempre intento mantener el llamado e intentar la construcción en unidad. Y ayer en el grupo de WhatsApp del Comité de Paro, cuando enviaron la nota del Comité Antiparo, del Comité Contraparo, alguien puso algo en lo que tienen razón, y es, ellos sí se unen. A ellos sí no les importan las diferencias ideológicas de forma de actuación, ellos se unen. Y ellos, la derecha tiene claramente unos objetivos fijados, y en ellos hay una unidad y hay una línea y todos la siguen y van para allá. Y entonces, mientras nosotros aquí nos damos los debates internos interminables de frente al comité y frente a si nos juntamos o no y frente a si aceptamos y trabajamos juntos entendiendo que tenemos diferencias, allá están trabajando juiciositos todos en un mismo objetivo. Entonces yo sí creo que es imperante entender que tenemos que unir, y que eso implica incluso en algún momento deponer nuestros propios intereses, los intereses de nuestras propias organizaciones. Era un poco mi reflexión cuando las conversaciones del pliego, porque tuvimos el encuentro en la Nacional de diciembre, y todo el mundo, cuando estábamos en la mesa de derechos de la madre tierra, derechos de la naturaleza, todo el mundo quería que su tema quedara. Que el problema de la elección del director de la CAR de Cundinamarca, que la laguna en yo no sé dónde, qué tal, que el problema de esto, y la invitación siempre era decir, venga, esto implicará entender que seguramente todos nuestros temas no quedarán, pero que sí hay unos temas grandes, estructurales, que frente al 21 de noviembre los tuvimos absolutamente claros: el paquetazo de Duque, la defensa de la vida y la defensa de la paz. Y la defensa de la vida incluía la defensa del ambiente y del territorio, y la defensa de la paz, la defensa de los acuerdos. Y el paquetazo de Duque es toda esa serie de reformas que sin duda alguna tocaron al ciudadano. Y a mí me pareció muy curioso un par de encuestas que salieron posteriores al 21 de noviembre, de encuestadoras serias, que analizaron el fenómeno de las movilizaciones y le preguntaban a la gente por qué salió, qué es lo que más lo tocó. Y sin duda alguna esos elementos de la reforma
tributaria, de la reforma laboral, del tema de el asesinato de líderes sociales, de los temas ambientales, estaban en las prioridades de la ciudadanía. Y aquí el reto que tenemos en este ejercicio de unidad es también cómo nuevamente de esos 104 que se pueden seguir ampliando y pueden ser mucho más, cuáles son los temas estructurales con los que vamos a salir nuevamente, pero no solo con los que vamos a salir, sino los que van a convocar a la ciudadanía, que es tal vez mi reflexión siempre. Yo les voy a contar una anécdota ya para cerrar. Yo estuve en la primera reunión que hizo el presidente Duque con los sectores ambientales. Nosotros nos levantamos de la mesa y tuve la posibilidad de hacer una intervención que fue un video que tuvo como 2 millones de reproducciones en redes sociales. Y cuando el presidente hablaba, yo estaba preparando mi intervención. Yo tenía 3 públicos a los cuales les podía hablar ese día. Yo le podía hablar al presidente y a sus ministros. Yo le podía hablar a los ambientalistas que estaban ahí. O le podía hablar a la gente que estaba siguiendo la transmisión y que luego ese video podía llegar a eso. Y la decisión era hablarle a los que están afuera. Entonces creo que en esa discusión de unidad también tenemos un reto enorme, y es cómo logramos que nuestro lenguaje no termine excluyendo o no termine haciendo que gente, por ejemplo, que salió al cacerolazo, que gente que salió a la movilización de la séptimo cuando los artistas, que salió el 21, que salió en diciembre, que está dispuesta a seguirse movilizando, ¿cómo logramos que ese lenguaje junte a la gente y no al contrario, la gente sienta un poco, que es mi discusión, y es cómo, por ejemplo, hacia afuera salimos del lenguaje un poco más de la izquierda y cómo nos pensamos una estrategia de comunicación en una lógica de que la entienda el ciudadano que incluso votó por el presidente Iván Duque, pero que hoy se siente traicionado, que hoy se siente que hoy está emputado por lo que está haciendo este gobierno, pero que si no les sabemos comunicar los mensajes y si no los llamamos, no van a salir porque van a decir, ah, esa es la marcha de Petro, del guerrillero, bla, 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 bla. En mi familia hay personas que no son de izquierda y salieron a movilizarse. Entonces el reto es cómo logramos que en ese ejercicio de comunicación hacia afuera podamos sumar muchas más voluntades, y creo que eso parte a partir del ejercicio de la unidad y de reconocer la diferencia y las diferentes formas. Y creo que si logramos salir de este ejercicio, al menos de estas semanas, con unas elementos mínimos de unidad de acción que claramente vuelvan a juntar un poco al comité y que vuelvan a juntar los elementos centrales, creo que lo que se pueda venir en marzo, pero sobre todo lo que se está proponiendo hacia el mes de abril, tenga una fuerza impresionante y logre hacerlo. La reflexión que me queda del paro cívico de Buenaventura es, ¿por qué el paro cívico de Buenaventura logró movilizar al gobierno de Buenaventura y logró comprometerlo? Pues porque pararon el puerto. ¡Punto! Nada más. Por eso, porque el gobierno cada hora que no podían entrar las tractomulas al puerto es saldo en rojo, problemas, problemas en la producción. Y eso obligó al gobierno a sentarse con el Comité Cívico de Buenaventura y sentarse no como se están sentando hoy, en la lógica un poco de, venga, yo los escucho, conversemos y yo hago lo que quiero. No, bueno, ahora sí, concertemos. Y ahí el Comité Cívico, bueno, encabeza el Comité Cívico, pero el pueblo negro y la comunidad de Buenaventura logró unos temas muy importantes, pero eso se hizo fue porque sin duda alguna el puerto se paró. Y yo creo que este paro tiene que trascender y tendrá que llegar, pero eso lo logramos sin duda alguna si trabajamos juntos, si trabajamos juntas, si deponemos un poco los egos, las posiciones de nuestras organizaciones, de nuestros sectores y entendemos que tenemos un compromiso histórico. Yo creo que estamos en el momento histórico más importante para la movilización social en Colombia, al menos de lo que ha habido hacia atrás. Y tenemos dos opciones, o lo desperdiciamos y quedamos, además quienes hemos estado ahí, quedaremos en la historia de los que no supimos interpretar el momento y no supimos conducir esta situación del paro a algo que transformara estructuralmente al país, o lo hacemos, asumimos un poco la tarea y lo logramos. Y creo que todo están dadas las condiciones para que nos juntemos y para que este año sea un año muy fuerte de movilización y que sea un año en el que el gobierno también
definitivamente entienda que no puede seguir con su modelo depredador del medio ambiente, con su modelo que le quita los derechos y las libertades, que cada vez le quita los derechos laborales a los empleados, que quiere que la gente se pensione, ojalá y nunca se puedan pensionar, o que reciban unos beneficios, unos BEPS de 60 mil pesos mensuales, sino que es el momento en que la ciudadanía se pone de pie y sin duda alguna proteste y se movilice contra las acciones de este gobierno. Bueno, muchas gracias. Yo espero que esto que vivimos esta mañana lo tenemos grabado. Creo que tenemos que difundirlo por todos los medios posibles porque se han dicho cosas muy importantes en este, en este primer conversatorio, que es importante que todo el mundo lo sepa, que se vaya informando sobre lo que viene pasando en el país. Yo creo que tenemos, ustedes tienen una responsabilidad muy grande porque hay una expectativa inmensa, ¿sí?, frente al país en lo que tiene que ver con la movilización social, en las grandes demandas que existen, que efectivamente no nos podemos poner incluso en falsas dicotomías. Creo que ninguno está con la falsa dicotomía de si no es, no fue tema del conversatorio, pero seguramente en otro momento puede estar, y es si hay violencia o no violencia, no es. Creo que al final lo que se señala ahí es qué suma, o sea, qué suma a la movilización social en Colombia, ¿sí?, más allá de ese debate, qué suma, qué contribuye para enfrentar los problemas que seguramente estamos teniendo en este siglo XXI, que ya vamos pues para una segunda década. Y pues agradecerles que la Universidad Pedagógica está abierta, que esperamos tener a otros, a otras que no estuvieron esta mañana acá. Creo que hay un segundo momento también, las reivindicaciones de las mujeres creemos que son importantes, que deben estar, de las diversidades sexuales que también están, de los pueblos originarios que tampoco son uno solo, pero que esos pueblos originarios también deben estar acá. Es decir, hay los estudiantes, es decir, los estudiantes de las públicas, de las privadas, del movimiento, porque siempre hablamos del movimiento universitario, pero el movimiento secundarista le puede uno llamar, ¿sí? Porque ese movimiento secundarista también ha sido víctima en esta movilización, ¿sí? Si pensamos en lo que sucedió con el asesinato por parte del SMAT de Dylan Cruz, y es el movimiento secundarista también está en esta movilización. Es decir, es un amplio sector, incluso uno podría pensar que hasta los niños. A veces pensamos que los niños son, que no tienen una formación política, pero seguramente la comienzan a tener porque se están cuestionando por qué especies que ellos ven por los medios de comunicación están desapareciendo, que ya no los podrán ver, que ya no existirán, sino que solamente los materiales fílmicos o en otras fuentes. Es decir, el reto es bien demandante y es importante pues que esta universidad que reflexiona sobre el tema de la educación pues tenga ese contacto con las organizaciones sociales, con los activistas, con los líderes sindicales, con los líderes sociales, para precisamente poder repensarse esa educación de cara a esos grandes retos y que a veces uno no logra abarcar por lo rápido que se van moviendo los hechos. Muchas gracias.